Como ya es costumbre, el 2 de febrero se celebra el Día de la Candelaria con tamales. También se vuelven a encontrar aquellos que se reunieron para partir la rosca de Reyes y a quienes les salió el Niño Dios, por lo que los negocios de tamales de la capital se preparan para recibir los pedidos de quienes les tocó el Niño Dios. A decir de Gabriel Doramé, administrador de tamales y atoles, las ventas han comenzado a repuntar desde el fin de semana, por lo que espera que el día de hoy y mañana las ventas incrementen hasta un 100%. Hacen muchos. Es que es bien variable, porque a veces la gente tiene la idea que nada más es el 2 de febrero. Y a veces sí, el 2 de febrero es un día muy fuerte de venta. Pero a veces vienes vendiendo desde varios días antes, como que se distribuye el asunto. Depende si cae lunes, martes, miércoles. Ahorita el fin de semana estuvo algo movido, entonces se empezó a aumentar los tamales. Y lunes y martes ahorita, a veces el lunes ya empieza... Un día antes ya empieza desde ahorita a haber gente, pero ahorita está muy tranquilo. Entonces, es bastante variable el tema. Explicó que en esta temporada llegan a ser más de 200 tamales. Todo depende del clima, pues si está frío, llegan a ser mucho más. En su establecimiento venden diversos tipos de tamales, como son los de dulce, de fresa, de limón, piña, calabaza, manzana con canela, de frijol, queso, verduras, de elote y los tradicionales que son los rancheros de pollo y cerdo. Para la elaboración de los tamales cuentan con 3 personas de planta. Sin embargo, dijo que en esta fecha cuentan con otras 3 más para poder cumplir con todos los pedidos a tiempo. Normalmente se empieza como a las 10:30, 11 de la mañana, pero a veces empezamos a las 9, a veces a las 8, a veces a las 7. Sí, es un tema bastante variable según. Los precios van desde los 20 pesos, que son los tamales de dulce, hasta los 35 pesos, que son de elote con carne. Todo depende del tiempo de elaboración, pues para hacer algunos se requiere de hasta 6 horas. ¿Por qué son los más caros? Porque los de elote con carne de puerco tienen todo un proceso desde desgranar el elote, moler el elote, picar el elote. Y como todo se hace con materia prima natural, hay otros lugares donde, por ejemplo, mezclan la masa de elote con, le meten agua o le meten alguna otra cosa, pero aquí es totalmente elote. Entonces lleva un proceso larguísimo hasta que llega a estar en tu mesa. Lo que luego la gente no sabe es que un tamal de que tienes la materia prima a que lo terminas pueden pasar 6 horas entre cocción y preparación. Los guisos y todo, la preparación de la masa, después la mezcla, después armarlos, que es toda como una artesanía, y coserlos lleva un montón de tiempo. De los que me preguntaban, de los más populares, de los de dulce es el de fresa, es como el campeón de dulce, ranchero de pollo, se lo llevan muchísimo, de ahí seguiría como ranchero de puerco, y de ahí probablemente el de elote con carne de puerco. En ese sentido, se dijo confiado de que este 2 de febrero las ventas lleguen a incrementar al 100%, informó para Oye TV, Telma Itzel Miranda.